a todos nuestros amigos del Jardín Infantil Mundo Tricahue. Como siempre, esperamos que estén muy bien. Como todos ya saben, todo este mes de mayo hemos estado aprendiendo cosas acerca del mar. Y hoy nos toca conocer medios de transporte del mar. Vamos a conocer el día de hoy uno que anda por las profundidades del océano. ¿Saben quién será? A ver, pensemos. ¿Quién anda por el fondo del mar y no se hunde? ¡Muy bien! Vamos a conocer el submarino. ¡Miren, niños! ¿A dónde llegué? ¡Sí! Estoy en el fondo del mar. Lo primero que quiero que aprendan hoy es que los submarinos son medios de transporte acuáticos. Es decir, que pueden sumergirse en las profundidades del mar sin que les entre agua. Hay submarinos pequeños como los autos y otros muy grandes como los aviones. Ahora que ya sabemos todo esto, ¿qué les parece si hacemos nuestro propio submarino? Vamos a buscar los materiales. Los materiales que ocuparemos en esta oportunidad son los siguientes. Nuestro submarino, que ya está armado en nuestro Tricahue Kit. Un papel volantín de color celeste. Una hélice roja. Cuatro círculos. Pegamento. Témpera del color que ustedes quieran. Y un pincel. ¡Vayan a buscarlos! Bien, niños. ¿Ya tienen su submarino? Para los que no lo tienen, les vamos a contar cómo es que armamos esta parte. Hemos utilizado un cilindro de toalla nova, un cilindro de confort, que lo hemos recortado un poco para que quede más pequeño, y una bombilla, de esas que vienen en los jugos, en las cajitas de leche. Hemos pegado todo esto con un pegamento muy fuerte, y así hemos armado nuestro submarino. Para los que ya lo tienen listo, vamos a comenzar a pintarlo. Puede ser, como siempre, del color que a ustedes más les guste. Yo en esta oportunidad escogí el color morado. Comencemos a pintar. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a pegar unos momentos mientras se seca. Recuerden que mientras menos tempera le coloquemos, este se secará mucho más rápido. Muy bien, niños. El nido ya está seco. Lo pueden probar como siempre tocando. Así que ahora pegaremos las ventanas. Para eso, busquen los cuatro círculos de color. Vamos a pegar dos. Ahora daremos vuelta y las pegaremos por el otro lado. ¡Vamos! Ventanas listas. Ahora colocaremos pegamento en uno de los extremos del cilindro y aquí pegaremos nuestra hélice, que es esta que tengo acá. Nuestro último paso será tomar el papel volantín y arrugarlo, hacer como una bolita de papel. No muy pequeña, porque esta bolita de papel la vamos a introducir acá, en el otro costado del cilindro, para que sea la punta de nuestro submarino. Así.
bien, niños! ¡Les han quedado súper! Ya tenemos nuestro submarino con su hélice, ventana, escotilla, periscopio. Y ahora lo podemos llevar a las profundidades del océano a que vaya a descubrir nuevos misterios. Yo los dejo hasta acá. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!